Buenos días a todos y a todas. Comparecemos desde Galicia en Común para trasladar, evidentemente, pues nuestra satisfacción, en primer lugar, con lo escuchado hoy en la intervención, en la presentación de esta presupuestos generales del Estado por parte de la ministra Montero, y evidentemente pues nuestro apoyo. Creemos que, bueno, es evidente, lo hemos dicho ya en el momento que se presentó este proyecto de presupuestos generales del Estado, que son un cambio total y absoluto con la dinámica de los últimos años, la dinámica de los recortes, la austeridad del Partido Popular. Un aumento histórico, una movilización histórica de recursos públicos que revierte los recortes, que refuerza la sanidad, que refuerza, por cierto, la atención primaria con más de 3.000 millones de euros, que desarrolla de forma notabilísima el sistema de cuidados y la protección de algo fundamental en estos tiempos, como es la protección de nuestros mayores, que aumenta en 2.000 millones de euros las políticas activas de empleo, que hace una apuesta por, en definitiva, sanidad, educación y todo lo que tiene que ver con los cuidados, que nos parece absolutamente fundamental en este momento. Además, como se ha desgranado hoy, una apuesta contundente por la transición ecológica, por un cambio de modelo productivo, que en una situación como esta, en la que de alguna forma nuestra economía, nuestro sistema productivo se ha visto, bueno, en una situación de estrés, creo que es más de consenso que nunca y más importante que nunca afrontar ese cambio del modelo productivo.